yo le invito a que se ponga de pie un ratito. Dios ha cuidado de tus hijos, de mis hijos, de tus nietos, porque
gracias. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Gracias, ministerio. Gracias. ¿Cuántos estamos contentos? A pesar de las dificultades que el diablo quiere robarnos el gozo, pero que el Señor lo reprenda en el poderoso nombre de Jesús. Estamos por finalizar este año, pero queremos finalizarlo en victoria, queremos finalizarlo con gozo, con alegría, porque somos hijos del Rey, somos hijos del Rey. Y como lo decía, ni aún los ángeles tienen ese privilegio, ni aún los ángeles. Los ángeles están para el servicio del Señor, mensajeros del Señor, guarda del Señor. Mas nosotros tenemos la bendición y el privilegio de acercarnos al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás usted va a decir, oye, hermana pastora, ¿de qué va a hablar? Pues mire, vamos a hablar de todo, menos de eso. De todo. Toda la gente, cuando llega diciembre, pasa el Thanksgiving y toda la gente empieza a sacar su arbolito. Es un adorno. Yo lo veo como un adorno. Yo no estoy idolatrando nada. Yo sé a quién sirvo. Yo sé quién es el que me ha dado la vida. Yo sé en quién creo. A pesar de que esto digan que Santa Claus, eso viene de una... tengo que decirlo. Pagano, pues. Dios es pagano, que nació el sol. Empezaron a hacer lumbreras grandes con leña para adorar al Dios Sol, supuestamente, a Saturno. Y de ahí viene pues lo que es Santa Claus. No existe. Usted y yo sabemos que no existe. ¿Quién le compra los regalos a sus hijos? Somos los tatas, los papás. ¿Quién trabaja para darle a sus hijos todo? Nosotros. Yo a mi hija a mí le digo, no, ese señor no existe. Y quizás algunos tenemos dificultad con mi esposa, lo que le digo, oh, que van a celebrar en la escuela. No, no lo mandes. Simplemente decir que el papá no quiere. ¿Por qué? Porque desde pequeños tenemos que inculcarles a nuestros hijos en quién creemos. Para que aquel día de mañana no me van a estar diciendo ya, cuando la barba la tenga blanca, papá, vestirte Santa Claus, que me va a vestir de ese señor. ¡No! Entonces, vamos a ver, como todo, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que el Señor nació el 25 de diciembre, fíjense que pues no. Porque si usted va a ver a Israel, ¿cómo está ahorita? Con nieve. Y ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra, que dice que los pastores estaban en el campo viendo a sus rebaños, haciendo vigilia para cuidar a sus rebaños. Entonces no hay nada de eso. Como les decía, es una, pues eso viene de otro lado, ¿verdad? De cuestiones romanas, de cosas que se inventaron. Pero nosotros podemos celebrar, y de hecho lo hacemos todos los domingos, todos los días celebramos el que Cristo ha nacido. Nació con un propósito para este mundo, de traer paz, de traer esperanza, de traer vida, de traer verdad a los que estaban perdidos, que era usted y yo. A causa de que el Señor vino, el Señor envió a su Hijo unigénito, usted y yo hoy tenemos esperanza. Hoy tenemos la oportunidad en el reino de los cielos de tener una vida eterna con nuestro Señor. ¿Cuántos quieren estar en el reino de los cielos? Todos anhelamos, todos quisiéramos. Y dejaríamos, no queremos ser egoístas, pero aún hay falta gente allá afuera. Aún falta familia que tiene que venir a los pies de Cristo. Nosotros como cristianos anhelamos el regreso de nuestro Señor. Pero ¿qué de aquellos que todavía no quieren nada? Que todavía le están diciendo al Señor, espérate un ratito más, Señor. Quiero ver cómo me va el año 2023. Quiero ver cómo me va el fin de año. No esperemos tanto. El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo porque puede ser que el día de mañana le tenga escrito en el libro, hasta este día llega fulano de tal, y lo puede quitar. Y la oportunidad de haberlo aceptado a él, y la oportunidad que tuviste de haberlo terminado con él, va a pasar de largo. Se fue. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo quiero que vayamos al libro de Lucas, hermanos, capítulo 2, versículo 8. Todos
Yo no tengo nada en contra de eso. El problema está en tenerlo e idolatrarlo y adorarlo. Ese es el problema. Muchos hablan de Tamuz, ¿verdad? Y ustedes saben de dónde viene. Pero nosotros, les decía, creemos. Así como nosotros celebramos nuestro cumpleaños, gracias, maestro. Así como nosotros celebramos nuestro cumpleaños, nos alegramos. Algunos, ¿verdad? Porque hay mujeres que no quieren que el tiempo se estanque y no seguir cumpliendo años. Pero qué felicidad cuando cumplimos 16 años, los que cumplimos antes. Cuando cumplimos 18 años, ya quiero irme de la casa a los 18. Y nos desesperamos. Pero al punto que voy es la felicidad que tenemos al cumplir un año más de vida. Mi hermana Cristina no va a tener su niño varón. Feliz usted por su varón. Edgar ya no sé. Cuando mi hijo nació y mi hija primogénita nació, yo estaba un poco así. Yo de hecho, pues mi esposa dice, no soy muy expresivo. No lo soy. Ella incluso se enoja porque a veces yo de repente compro algo y se lo doy así, como me vino. Toma, aquí está. Y ella está súper enojada. ¿Por qué no me lo volviste? Que yo lo quería entregar. ¿Para qué? Pues no lo vas a poner, lo vas a usar. Entonces, a mí me cuesta ser un poco de así, expresista, detallista. Y hay hombres que no, hay hombres que hacen las cosas bien, pero yo no soy así. Yo soy costal de otra. ¿Ya me entiendes? Entonces, me cuesta. Varones, ayúdenme, hombre. No. Bueno, a ver, hombre. Lo más importante es el corazón, hermano. El corazón. Gracias, hermano. Lo más importante es que lo reconozcan. Sí. Sí. Sí, la verdad que pues acuérdense, yo vengo pues de un país que viene. Vaya, pero trato la manera de agradarla, no como ella quisiera, pero yo hago el intento. Otros que no dan, ¿verdad, hermana? Entonces sí, ahí tiene mucha razón. Pero lo que voy volviendo al punto, que cuando nuestros hijos nacieron, cuando mi hija nació, ella me dice, oh, otros hombres lloran. Ay, qué querés, yo estoy feliz porque mi hija, yo cuando la vi llorar y le fui a hablar, la niña empezó a reírse cuando me vio, que la estaban limpiando, que la ponen en la pez y todo eso. Y tú reconoció mi voz, aquí está papi, y dijo, aquí está mi hija. Y ese día el mundo a mí se me cayó por completo con mi hija. Y ya no digamos con mi barba también, ¿verdad? Pero había felicidad en mi vida por mis hijos biológicos, en la carne. Ahora, ¿cuánto más? No voy a estar agradecido, yo voy a hablar por mí mismo. Yo no sé qué tan agradecido esté usted, pero yo voy a hablar por mí. Pero el agradecimiento que tengo con Dios es aún mucho mayor, porque me ha dado la familia que yo pensé en mi mente que nunca iba a tener. Por eso estoy dos, triple, cuatro veces, cinco veces agradecido. El coro que cantamos, en el altar te conocí y en el altar me quedo, dice que se asemeja mucho. Puedo decir a la vida de los músicos, porque muchos lo conocimos a temprana edad en el altar. Muchos cuando aceptaron al Señor vinieron al altar, les hicieron la invitación, vengan al altar, reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y bendito Salvador. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Muy, muy, muy bonita la letra. En los brazos de papá. En los brazos de papá. Lucas capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tienen? Vamos a hablar de eso. Versículo 8, dice así. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche. ¿Sobre qué? Sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor,
Y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será ¿para quién? Para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel. ¿El que apareció? Aparecieron 20 ángeles. Apareció una multitud de las huestes celestiales. ¿Qué? Alababan a Dios y decía. Y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y apareció una gran multitud de huestes, ¿de qué? Celestiales de ángeles. ¿Se imaginan? ¿Pueden imaginarse un ratito cómo se llenó de ángeles? ¿Cómo los pastores pudieron ver la multitud de los ángeles dando gloria a Dios? Porque su hijo había venido a esta tierra por usted y por mí. Y le dio señal que iba a estar acostado ¿en qué? ¿A dónde? En un pesebre. El Señor se despojó de su gloria eterna y vino a ser a uno como usted y yo. Se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Y usted conoce la historia, que el niño crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Pero el punto que voy es que todos se alegraron. Todos se alegraron. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor Jesús, para usted y para mí, ahora que le conocimos, que le aceptamos, que le reconocemos como nuestro único y bendito Salvador, es el que da vida, es el que da esperanza y es el que trae verdad a nuestra vida. Hay muchos profetas que murieron, que vivieron, pero que están muertos. Pero el Señor vino, vivió, estuvo en esta tierra, entregó su vida. Tuvo un ministerio con los 12 apóstoles, entregó su vida por usted y por mí, y nos trajo vida. Yo quiero llevarlo rápidamente a Juan 6:57. El Padre nos da vida eterna a través de su amado Hijo Jesús. El Señor nos da vida eterna a través de su amado Hijo Jesús. Y lo único que nosotros necesitamos dar es un paso de fe. Un paso de fe. Miren, aquí hay hermanos que todos son cristianos, algunos medio cristianos, otros están adentro, otros afuera. Pero yo quisiera decirles: hoy es el tiempo que el Señor está esperando por ti. Hoy es el tiempo que el Señor está esperando. No podemos andar a medias. Ahora, yo le pregunto algo: ¿su trabajo lo hace a medias? Tiene que hacerlo completo. Tiene que hacer la mía extra. Hermano Dani, ¿su trabajo lo hace a medias? ¿Entrega un producto a medias? ¿Qué pasa cuando hacemos nuestro trabajo a medias? No me pagan. No le pagan. Y no sirve. No sirve. A medias nada sirve. Como cristianos tenemos que hacer nuestro trabajo bien hecho para el Señor. Aún en la palabra del Señor nos manda y nos dice: oren por sus amos, oren por sus patrones, oren por sus trabajos. Y ya ganó como si lo hacen para mí. Hermano, la Biblia nos aconseja de todo, sobre todo. Hay consejos de vida ahí para nosotros. Y si nosotros no los adaptamos, es porque no queremos estar bien con el Señor. Cuando les digo esto, hacemos bien nuestro trabajo, tenemos que hacerlo bien. Pero como hijos de Dios, tenemos que hacerlo aún con mucha más excelencia para el Señor. Porque Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da el querer hacer las cosas. Hermano, lo vuelvo a decir: si con una calentura estamos naqueando ahí en la casa, con una media congestión ya estamos dame una sopa de pollo porque tengo gripe,
Anda a comprar un caldo de gallina, tal vez eso me levanta. ¿Sí o no? Tenemos que darle gracias al Señor. El Padre nos da vida eterna a través de su amado Hijo Jesús. ¿Qué dice Juan capítulo 6, 57? Se lo voy a poner. Como el Padre que me envió, que vive, me envió. ¿Y yo vivo por quién? Por el Padre. Así mismo, el que me come, él también vivirá. Por mí, dijo el Señor Jesús. Entonces aquí no vas a vivir por tu mujer, no vas a vivir por tu marido, no vas a vivir por tus hijos, vas a vivir la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el compadre, la comadre, la suegra, el suegro, aquí no cuenta. Aquí a las horas de las horas, en tus problemas interiores, internos, mentales, solo Dios contigo. Solo Dios contigo, solo Dios con nosotros, porque en medio de la tristeza, en medio del llanto, cuando hemos estado en el cuarto o en la soledad, ¿quién ha estado? Solo Dios con uno, solo Dios con uno. Entonces, en medio de la prueba, nosotros decimos: Señor, sácame de este problema y te prometo que te voy a servir. ¿De cuántas veces le hemos fallado al Señor? Él nos cumple, pero los que fallamos somos nosotros. Él es recto, los desviados somos nosotros. Nosotros somos los que nos desviamos. Señor, te prometo que si me das este trabajo, te voy a servir. Le dan el trabajo y sirve a otras cosas, menos a Dios. Como el Padre que vive y me envió, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Pero cuando dice me come, es porque vamos a escudriñar la palabra, nos vamos a saciar de la palabra del Señor, nos vamos a buscar en intimidad, tratar de estar orando para que el Señor nos llene. Hay otro versículo de la Biblia, 1 Corintios, ahí está. Así también está escrito: el primer hombre, ¿quién fue? Adán, fue hecho alma viviente. El último, Adán, fue un espíritu que dio vida, fue el Señor Jesucristo el que nos dio vida a través de su muerte, a través de su sacrificio, a través de haber entregado Él su vida por todos los pecados de nosotros, por todos los pecados de la humanidad, por todos. El sacrificio que el Señor hizo fue un sacrificio que creo que ningún ser humano podría haber soportado tanta carga. Pero Él se sometió en obediencia al Padre. Él se sometió en obediencia al Padre. Y fue así como Él pudo entregar su vida por usted y por mí. Él es esperanza a través de Jesús. Él es esperanza a través de Jesús. ¿Qué dice Isaías 40:31? Es un versículo muy conocido. Isaías 40:31. Ahí está, ¿qué dice? Renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay esperanza para los que esperan en el Señor. El profeta Isaías habla. ¿En qué tiempo está hablando? Pero está hablando en el Antiguo Testamento. Está dando una profecía para todos nosotros que estamos hoy en el 2022. Pero los que esperan en quién, en el Señor, tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos medios? No puedo decir crudo porque nunca estuve crudo. Pero medio enfermo, pues medio mocoso. Cuando hemos ido al trabajo, ¿tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo? La hermana dice que cuando tenía COVID lo andaba repartiendo, así se fue, dice. A lo que voy es, ¿hacemos bien el trabajo medio enfermo? No. Algunos quizás acá, pero oye lo que dijeron que yo sí, ok. El Señor es el que te da la fuerza.
Es el Señor el que te levanta como las águilas. Es el Señor el que te hace correr y el que no te hace cansar. Caminarán y no se fatigarán. Pero muchos de nosotros somos orgullosos. Es que a mí me ha costado. No seas mentiroso, no te ha costado. Dale la gloria a Dios, porque todo lo que tenemos, absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Pero muchos somos antiguos. Recuérdate que el Señor te va a ver de lejos si eres antiguo. Mejor humillémonos para que el Señor nos tenga de cerca. Si algo, yo tengo que tener cuidado, y quizás en este tiempo atrás, yo tuve que reconocer, es de hacerme más humilde delante de la presencia de Dios. Porque quieras o no, aún siendo cristiano, hay cristianos que son altivos. Hay cristianos que lo ven de menos a uno. Hermano, delante del Señor todos somos iguales. Aquí no cuenta que tú tengas un BMW, que tengas un Mercedes Benz. No cuenta. No cuenta que tengas una casa de 3 plantas en Beverly. No cuenta. Aquí lo que cuenta es el corazón sincero para Dios. El que cuenta es tu corazón sincero y transparente para Dios. Recuérdense que delante del Señor todos estamos completamente desnudos. Todos. Todos. No hay ninguno. Dice la palabra del Señor: desnudo salí del vientre de mi madre y chulón va a volver. ¿Sí o no? Lo dijo Job, estando en medio de la prueba. Tenemos que esperar en el Señor. Si no has esperado y te has cansado, es porque no estás esperando en el Señor. Si te has fatigado y si no tienes fuerza, es porque estás alejado del Señor. Si no te levantas como las águilas, es porque prefieres andar como pollo picando en el suelo buscando lombrices. Tenemos que ser como águilas. Pero para ser como águilas tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que esperar con el Señor. Quien te quiere ver abajo y con la cabeza abajo solo es el enemigo, Satanás. Él es el que te quiere ver ahí, que te pone una carga y te agacha y ahí andas. Los hijos de Dios tenemos que andar con la frente en alto. Dice que al diablo lo tenemos bajo la planta de nuestro pie. No nos vamos a cansar, caminaremos con el Señor, no nos vamos a fatigar. Romanos, capítulo 15, habla de la esperanza. 15:13, mire lo que dice: que el Dios de la esperanza los llene de qué? Todo gozo y paz en la fe. ¿En la fe? ¿Para que rebosen de qué? Por el poder del Espíritu Santo. Miren lo que habló Pablo a través de la carta a los Romanos. Que el Dios de la esperanza lo llene de todo gozo y paz en la fe. Para que rebosen de esperanza por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos a rebosar de gozo y alegría. Pero si no cargamos el Espíritu Santo con nosotros, ¿qué es lo que andamos? Andamos a chamuco. Porque la alegría y gozo que el enemigo da, la da temporal. Es breve. Es de unas cuantas horas. Y vuelvo a poner el ejemplo de los paris, ¿verdad? Venite, compa, mira que vamos a bautizar a mi niño. Y aquí tengo tacos, birria, tacos de cabeza, tacos de cachete, todo, ¿eh? Pero es temporal. Llegas, te pones una buena y al siguiente día bien malo, ¿no? Y la fiesta pasó. El gozo fue momentáneo. Pero el gozo del Señor permanece. Me acuerdo que en la escuela dominical cantamos unos coros que decían así, no sé si usted se acuerda, pero este es de la escuela vieja. Tal vez el hermano Daniel, la hermana Olga, no sé, hermano Iris, la hermana Candia, de Tía Blanca ahí. El gozo del Señor mi fortaleza.
fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Su gozo sin medida. Miren lo que dice. El gozo sin medida, Él me da. Sin medida. El Señor no nos limita. Con el Señor no estamos limitados. Todas las cosas nos han sido dadas. Lo único que el Señor pide de nosotros es obediencia. Es obediencia. La verdad en Cristo Jesús. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, perdón, 14, 6. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dijo Jesús? Versículo muy conocido. Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es por a través de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Él nosotros podemos obtener la vida eterna. Solo a través de Jesús nosotros podemos encontrar el camino. Solo a través de Él podemos encontrar la vida y la verdad que nos lleva al Padre Celestial. Solo a través de Jesús. ¿Qué dice Filipenses? Bíblicamente se los estoy demostrando cómo el Señor quiere que nosotros andemos como hijos de luz. No como hijos de tinieblas, sino como hijos de luz. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hablaba el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire cuántas cosas menciona el apóstol Pablo. Pero algunos no somos amables, algunos no somos de buen renombre, algunos no somos de buen carácter, somos todo lo contrario. ¿Pero por qué somos todo lo contrario? Porque no andamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Porque los frutos de la carne, ¿cuáles son? No, esos son del Espíritu, los de la carne. Adulterio, fornicación, idolatría, borrachera, todo eso, manos del Espíritu. Solo teniendo el Espíritu de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a tener gozo, paz, todo lo que menciona, todo lo que es verdadero, todo lo honesto lo vamos a tener a través del Espíritu Santo de Dios, andando en el Espíritu. Amén. Segunda de Corintios 2:15, miren lo que habla. Siempre está hablando el apóstol Pablo a través de la carta a los Corintios. Procurad con diligencia. ¿Qué diligencia? Procurad con diligencia. 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 Procurad con diligencia, efectiva, honesta, sincera, presentarte a Dios. ¿A quién lo vamos a presentar? A Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba a través de Timoteo? Le hablaba a la iglesia y le decía: ven delante del Señor diligentemente, con sinceridad, con verdad, con todo tu corazón, humildemente, sin hipocresía, delante del Señor, y preséntate como un obrero aprobado, del cual no tengas vergüenza. Pero ¿qué es lo que hace que uno tenga vergüenza? El pecado. El pecado es el que no nos va a hacer presentarnos delante del Señor, nos va a alejar. Es que yo estoy mal con el Señor, no puedo estar delante de la presencia.
presencia del Señor. Sí puedes estar en la presencia del Señor, porque el Señor, cuando estuvo en la cruz, tenía dos ladrones, mas sin embargo uno se arrepintió y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque divagaban y se burlaban, se estaban burlando y le decía: si eres el Cristo, bájate de esa cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros, le decía el otro ladrón. Pero el otro que estaba en la cruz le dijo: no te da vergüenza de lo que estás diciendo, nosotros estamos aquí por malatrines. Pero él se ve que no tiene nada, no ha hecho nada, porque dice que lo veía. Pero ¿qué es lo que veía el ladrón en los ojos de nuestro Señor amado? ¿Qué es lo que veía? Veía paz, veía amor. El Señor en la cruz estaba lleno de amor por la humanidad, y era por eso que Él estaba soportando todo el dolor que estaba sufriendo en la cruz. Entonces, procurad con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero quiero decirte, hermano, no importa cuál haya sido el problema, el pecado que tú hayas cometido, lo que hagamos, o por la razón que nos hayamos alejado de Dios, Cristo está con los brazos abiertos esperando. El Señor está esperándote en este lugar para que tú vengas y te reconcilies con Él. Alguien dijo, aquellos que no son cristianos, aquellos que nunca han aceptado al Señor, el pastor le dice: oh, hoy es tu tiempo para que aceptes al Señor, hoy es el día para que lo aceptes y vengas a los caminos del Señor. Dale una oportunidad a Jesús. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros compramos una computadora nueva, por ejemplo, o una licuadora? La probamos, leemos el manual, si sirve, nos la quedamos. Y se sale con algún defecto, ¿qué hacemos? La regresamos. Ahora, le dijo el pastor: dale la oportunidad al Señor de que Él entre a tu vida. Dale la oportunidad al Señor para que Él obre en tu vida. Y si tú crees que no va a obrar, agarra tus cochinos pecados y vete. Pero dale la oportunidad al Señor. Es como les dije a los hermanos, ¿se acuerdan? Que tenía el dulce, y le pregunté: ¿qué sabor es? No, pues no sé. Igual, no puedes saber si no has probado a Jesús, si no le has dado la oportunidad, si no le has dado la oportunidad al Señor de venir y decirle: Señor, entra en mi vida, porque quiero saber qué se siente tener a Jesús en mi vida. Pero muchos estamos reteniendo el tiempo, porque estamos en los últimos tiempos. Este año que viene va a ser bien difícil. Bien difícil. Muchos hablan de muchas cosas que no vale la pena aquí mencionarlas. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, nosotros vamos a estar resguardados en el cuerpo de la poderosa mano de nuestro Señor. Hay un remanente al cual el Señor va a guardar. Hay un remanente que el Señor va a guardar. Y nosotros, nuestra esperanza, nuestra confianza, tiene que estar puesta en el Dios Altísimo, en el Dios eterno, en el Dios que nos ha dado todo. Gloria al Señor. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando los pastores vieron que los ángeles estaban allí y vieron que era una multitud de ángeles dándole gloria al Padre, era una felicidad enorme. ¿Qué dijeron los pastores después? Vayamos por ese camino a verle. A verle. ¿Qué habrá sentido María? ¿Qué habrá sentido José al ver que desfilaban y desfilaban? Y más cuando los pastores llegaron y les contaron: es que vimos la estrella y un ángel descendió y nos contó de que aquí estaba el Rey de Israel, el Salvador de nuestra vida, el que iba a salvar a la humanidad. María, yo pienso que se debe haber sentido llena de gozo. José, a pesar que no era el papá de lejos, había tenido gozo también, porque Dios le había dado el privilegio de ser el padre del Salvador del mundo. Y eso que ya estaba bien cacarico José, porque María estaba joven, pero José ya tenía sus años. Es que allá cosas serias, ya de 15 las agarran, ¿verdad? Sí, no estamos allá, pero más o menos se parece.
Pero lo que voy es la felicidad que embarga nuestros corazones al saber que Dios envió a su Hijo unigénito para que usted y yo pudiésemos tener acceso al Padre, pero sobre todo tener el regalo de la vida eterna. Amén. Haber obtenido el regalo de la vida eterna. Pero tenemos, es una carrera, es un camino por el cual nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor como obreros aprobados. Como obreros aprobados. Los caminos del Señor, nadie dijo que iban a ser color de rosa. El enemigo va a estar enojado por cuanto hemos aceptado el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él va a querer ponernos de tropiezo. Él va a mandar dardo, va a mandar pruebas. Pero todo lo puede en Cristo que me fortalece, dijo Pablo a través de Filipenses 4:13. Porque el apóstol Pablo atravesaba momentos difíciles, atravesaba momentos duros. Por lo cual él dijo, todo lo puede en Cristo, que Él es el que me fortalece. De igual manera nosotros, hermanos, tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Yo le invito a que se ponga de pie. Y le demos gracias al Señor. Le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Porque a través de Él, a través del amor infinito de haber enviado a su unigénito Hijo, nosotros podemos tener la libertad de adorarle, de exaltarle, de cantarle. Yo quiero que piense por un momento en lo que el Señor le ha dado y que si se ha alejado momentáneamente del Señor, el Señor está esperando que usted se pueda reconciliar, que usted pueda tener la valentía. Recuerde que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Solo los que tengan coraje, solo los que tengamos el carácter para afrontar los caminos del Señor, vamos a estar delante de la presencia del Señor. Incline su rostro y démosle gracias, bendito Padre que estás en los cielos. Señor, muchas gracias, Señor. Primeramente te damos las gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito, Señor, para morir por nuestros pecados, porque Él sufrió, Señor, lo que nosotros teníamos que haber sufrido. Él padeció lo que nosotros teníamos que haber padecido, Señor. Mas sin embargo, en tu amor, en tu misericordia, en tu fidelidad, oh Dios, nosotros fuimos salvos a través de tu Hijo amado Jesús. Te damos las gracias, Cristo eterno, Rey de reyes y Señor de señores, tú que estás sentado a la diestra del Padre, gracias por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, el sacrificio que hiciste por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos, por mi vida, por la de mis hermanos presentes, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú vives en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú permaneces en nuestra vida. Gracias porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú que estás sentado a la diestra del Padre recibiendo toda gloria, toda honra, toda exaltación de tus hijos, de los ángeles que te adoran, de los 24 ancianos que se postran ante ti y te dicen santo, 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 santo eres tu Señor. Solo tú eres digno, Cordero de Dios. Solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. A ti sean dadas, Señor. Gracias, Señor, porque estamos finalizando este año. Gracias por todas las cosas buenas, Señor, y algunas cosas malas que tú permitiste que pasaran. Te damos las gracias. Pero queremos, Señor, finalizar el año dándote la gloria, la honra, la exaltación. Que cada familia, que cada hermano, que cada joven, que cada niño, Señor, reconozcamos que todo lo que tenemos, todo lo que tú nos has dado, ha sido por tu misericordia, por tu bondad en cada uno de nosotros, mi Señor. Te pido que guardes a cada una de las familias representadas en este lugar, que guardes a cada niño, a cada recién nacido, a cada anciano, Señor, a cada hermano adulto, Dios, que tú nos guardes, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Que tu paz, que tu amor, Señor, inunde nuestros corazones.
para que podamos disfrutar, Señor, con nuestra familia, para que podamos disfrutar con nuestros hijos, Señor. Y que en estas fechas, en estos tiempos, te honremos únicamente a ti, Jesús. Únicamente a ti, mi Señor. Te adoramos y te glorificamos. Bendice a mi casa. Bendícenos ahora que vamos a...